Buenas tardes y bienvenidos a todas las personas que están sintonizando esta presentación en vivo. Antes de continuar, quisiera agradecer a Planeta de Libros México y a la FIL, y en especial a ti, Vero, por hacer posible este espacio para hablar sobre tu increíble libro, La Herencia. Antes de continuar, quisiera invitarlos a dejar sus preguntas o comentarios o cualquier duda que vaya surgiendo alrededor de esta presentación. Y al final tendremos un tiempito de preguntas y respuestas con Vero. Antes incluso de empezar con la conversación, quisiera darles un pequeño contexto de lo que es esta novela, La Herencia. Toda la historia continúa y comienza el 9 de abril de 1941. Salió una noticia inédita en los periódicos de la Ciudad de México que llegaron a un carácter nacional. Se salió a luz todos los trapitos sucios de Felicita Sánchez, conocida como la ogresa de la ciudad de la colonia Roma. Los crímenes que se le imputaron a esta persona y por lo cual lo estaban buscando eran principalmente ser partera clandestina en una época donde estaba penalizado el aborto y principalmente el asesinato y el descuartamiento de 55 infantes. Después, 40 años para ser más precisos, aparecen dos mujeres asesinadas enfrente de dos casas funerarias distintas en la ciudad de San Miguel Allende, Guanajuato. Lo interesante de este evento es que aparecieron en una posición muy inusual. Estaban posicionadas en cierta forma a indicar que estaban a punto de dar a luz. Lo interesante de todo esto y que se va conectando un poco con la historia de la ogresa es que más adelante, conforme van haciendo las investigaciones policiales, se conecta la historia de Felicita Sánchez, la ogresa, con el asesinato de estas dos jóvenes. Bienvenida, Vero. ¿Qué tal va tu día? Hola, Oscar. Oye, muchas gracias por presentarme, muchas gracias a la FIL Oaxaca por la invitación, a Planeta y a todo su equipo de, ay, que todos son maravillosos, Araí, Oscar, Viri, Dieguito, todos, muchas gracias por todo su apoyo y bueno, y sobre todo a ti, bueno, y Mario que lo acabo de conocer y que también está aquí apoyando, ¿no? Entonces, muchas gracias. Muy bien, Vero. Primero que nada, ¿qué fue lo que te motivó a ti a escribir sobre este personaje de Felicita Sánchez? Porque no es un personaje muy cotidiano, muy usual que se hagan las conversaciones de una persona. Y además, ¿qué fue lo que te motivó a escribirlo en este formato de novela negra? Bueno, la novela negra porque pues es pues como el género, ¿no? En donde que escribo es un género que además, después de ganar el premio de Vuelta de Tuerca, me sugirió Carmina Rufrancos, la directora de editorial de Planeta, pues que tomara ese tema, ¿no? O sea, que pensara así, me dijo, piénsatelo y escribe en escribir novela negra, negra, ¿no? Y entonces me acordé de este personaje de Felicitas, porque lo había visto en alguna, no sé, en algo que buscaba en internet cuando escribía, cuando trabajaba en el periódico, algo así fue. Y luego me lo encontré en un montón de antologías de los asesinos seriales más famosos de México. Y no sé, me llamaba la atención desde el nombre, ¿no? Felicitas, y luego que era la ogresa de la colonia Roma. Entonces, como que lo tuve ahí en veremos, a ver qué qué iba a hacer. Luego tuve a que antes era mi agente, Verónica Flores, yo tomaba con ella un taller de novela y entonces empecé a escribir esta novela en ese taller y yo creo que llevaba, no sé, dos capítulos y que ni siquiera eran capítulos, empezó con, es más, es que, o qué debe ser, como el capítulo 5 o 6, en donde ella aparece con sus hijos, en donde cómo los trataba. Ese fue el primer capítulo que escribí y entonces Verónica me dijo, esta novela la tienes que terminar toda porque va a ser súper atractivo hablar de una asesina serial en esos años en la Ciudad de México, ¿no? Y sobre todo una asesina serial que era mujer, porque generalmente son como asesinos seriales, ¿no? Y pues nada, como que todo fue como juntándose, como que me decían, en Planeta escribe novela negra, de pronto me encontré este personaje, de pronto Vero también me decía, ese personaje es valiosísimo, no lo sueltes,
Y ya entonces comencé a escribir y la verdad es que estaba escribiendo una novela que tenía poco que ver con ella, más bien era una novela que giraba alrededor de personajes ficticios, ¿no? Ella es como el ancla del libro, pero en realidad trata de personajes que fui como inventando en el camino. Sí. A ver, y te tengo una pregunta y algo que me quedé cuando terminé la novela principalmente. La ogresa, sin duda, es un personaje muy complicado, no solamente como asesina, que es como se nos da en los titulares de los periódicos, sino como mujer. Entonces, si tú consideras que Felicita Sánchez hubiera vivido en pleno 2021, primero, ¿la consideraríamos todavía como una asesina o la consideraríamos como una partera? ¿Cuál crees tú que sería su rol principalmente? Pues mira, yo creo que si viviera en el 2021, ni siquiera nos daríamos cuenta de su existencia con la cantidad de muertos que hay en este país, ¿no? Entonces, creo que pasaría como un montón de asesinos seriales que deben de andar por ahí y que no salen a la luz, ¿no? Eso es terrible. En aquella época, por lo menos, pues eso, se notaba quiénes eran los asesinos seriales, ¿no? O los asesinos, aunque no fueran seriales, ¿no? Y además, bueno, además había algo más que no hay mucho ahora, que es la resolución de un caso. Entonces, no sé qué hubiera pasado ahora y si siquiera nos hubiéramos dado cuenta que existía. El aborto, pues, acaba de ser despenalizado apenas. O sea, salió junto con la novela casi, que la legalización, ¿no? Que no es otra cosa más que permitir a las mujeres que tengan un lugar en donde su vida no se ponga en riesgo, ¿no? Que vayan y que en una clínica las atiendan. Que eso es realmente lo importante. Yo he dicho muchas veces que estoy a favor de la vida y eso quiere decir que estoy a favor de la vida pues de las madres también, ¿no? Y que todas las mujeres tienen derecho a tener un lugar en donde abortar. Entonces, sí existen hoy en día, claro que existen estas parteras, ¿no? Porque no sé si has visto estos anuncios que hay por todos lados. ¿Estás embarazada? ¿Necesitas ayuda? O sea, todas estas son clínicas clandestinas en donde las atienden estos personajes, ¿no? Como Felicitas. Y de las niñas que van o de las mujeres que tienen que ir, yo no sé cuántas están poniendo en riesgo su vida y cuántas han muerto, ¿no? Por consecuencia de un aborto, pues así, ¿no? Entonces, yo creo que en este año no existiría una Felicitas como tal. O sea, tenía que ser en aquella época. Creo que te eché mucho rollo, pero así Bueno, es. claro que no, está perfecto. Y a ver, otra cosa que quiero retomar sobre algo que dijiste anteriormente. Felicitas, además del momento en que nació y que sucedió en todos eventos, tuvo el infortunio de, además de que fuera mujer, en el sentido que fue más fenómeno nacional. Entonces, si hubiera sido un hombre, digámosle fulanito o perengano, que hubiera realizado las acciones de la ogresa, ¿cuál crees tú que habrían sido los resultados de dichas acciones? Bueno, pues eso también ya alguna vez creo que lo había dicho, pues sucedió junto con las noticias que salieron de la ogresa en algunos de los días en que iba saliendo la información de la ogresa, salió también la información de un ginecólogo que hacía exactamente lo mismo. Igual atendía mujeres y hacía partos clandestinos, pero no se le persiguió. O sea, con Felicitas hubo pues como una cacería de brujas. Sí, sí creo que haya sido por su condición de mujer, sí, ¿no? Y además, bueno, porque era mucho más sujeto de noticia y sujeto de escándalo que fuera una mujer a un hombre, ¿no? Y bueno, y además las condiciones en las que lo encontraron. Digo, yo no sé, este doctor,
de qué modo hacía sus abortos y de qué modo se deshacía de los restos de los bebés, ¿no? Felicitas, lo que pasa es que pues tenía toda esta ignorancia, porque Felicitas pues era, venía de un pueblito, y lo que no dicen las noticias es pues también cuántas mujeres se le pudieron haber muerto, ¿no? A Felicitas. Pero el vecino pues se queja, ¿no? De que se encuentra en la cañería todos los restos. Entonces yo no sé el otro médico qué hacía, ¿no? Pero Felicitas pues hacía esto, ¿no? Que los tiraba por el excusado literalmente. Sí, no, no. Sí. Oye, justamente antes, como un comentario, cuando estaba, antes de leerlo, que estuve en la presentación contigo y con Liliana Blum, platicamos un poco sobre la crudeza que caracteriza principalmente este género. Al iniciar la novela, yo iba, va subiendo obviamente como es la narrativa, y hubo un momento que dije, ah, va bien, todavía no me está incomodando tanto como esperaba, pero llegó la escena de los gatos, por ejemplo, sin decir mucho para evitar arruinarle, y en verdad tienes bastante talento para la descripción. Puse la piel chinita mientras lo estaba leyendo todo el momento. Bueno, pero ya continuando, aparte de estos comentarios de los gatos. Creo que uno de los principales elementos o incluso cosas de esta novela es que la novela, como tú lo dijiste, no gira en torno a Felicitas. No es todo hablar sobre Logresa, sobre lo que hizo Logresa. No es nada de eso. Sino más bien la herencia, la herencia que conlleva a la vida de Logresa y sus dos hijos. Y aquí genera una pregunta bastante grande, que incluso lo comenté contigo al final de que lo leí el libro. Hablemos un poquito sobre la herencia. Aquí tenemos un ejemplo de dos tipos de herencias. La herencia que es, va por la sangre, y la herencia que lleva a la sociedad. Entonces, la maldad, veámoslo como un gen. ¿Tú crees que es mayormente por la madre? O sea, uno, básicamente, ¿uno nace o se hace malo? Ya, bueno, pues es un poco las dos cosas. Uh-huh. Sí creo que haya personas que... Bueno, a ver, espera, voy a retomar desde la escena de los gatos. Que sí, o sea, un montón de gente, es muy chistoso porque... Esa escena, o sea, de los gatos, que fue la primera que escribí y que fue la primera que te digo que Verónica Flores me decía, tienes que seguir escribiendo esto. Era una escena en donde yo me acordaba de una muchacha, de mi abuela, que había ahogado unos gatitos en una pileta. O sea, sí había sucedido eso, ¿no? Porque la... Y me acuerdo que decís que la gata vino a parir aquí, ¿no? O sea, yo estaba chiquita y me pareció terrible, pero en realidad no es que me acuerde de haber visto ni siquiera qué pasó. O sea, más bien fue como algo que nos contaron, ¿no? Como así. Y es que la imaginación es peor. Entonces, se me quedó como eso, porque mi abuela, de hecho, mis dos abuelas tenían... unas piletas en donde pues lavaban la ropa, digo que todo el mundo tenía piletas en aquellos años, que era donde se lavaba la ropa, ¿no? Y las piletas eran un lugar prohibido para nosotros, por eso en la novela hay dos escenas que tienen que ver con las piletas, y era un lugar prohibido para los nietos porque eran hondas, o sea, si te asomabas, te caías, y si eras chiquito, pues sí te podías ahogar, o sea, si era el tamaño de que era, así te podías ahogar. Y entonces tenían, pues no sé, ese atractivo, y de pronto ese como... pues no sé, lo prohibido tiene ese, ¿no?, misterio, no sé. Entonces, entre los gatos y las piletas y la prohibición, pues son como esas cosas que se te van quedando y que de pronto no sabes por qué tu imaginación tira de ellas y la usas para una historia, ¿no? No sabes cómo, o sea, el mecanismo de la memoria y de la creación es... yo creo que de todo lo que estamos hablando de la creación... proceso de creación de los artistas, o sea, no nada más de los escritores, ¿no? Creo que bueno, van apareciendo estos detalles de toda tu vida, ¿no? Entonces,
esa escena pues tenía ese componente de todo el terror que yo había sentido de niña, ¿no? Y solo por imaginármelo, te digo que no vi nada, 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 solo me lo imaginé, solo oí lo que dijeron y que la muchacha dijo y que así, ya, fue todo, o sea, todo. Y aparte era una señora, me acuerdo, con mi abuelita trabajaron años, 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 y no sé cómo nos cuidaban así, pero sí y nos querían y nosotros, o sea, yo todavía me acuerdo de su cara, o sea, cierro los ojos y sí me acuerdo de su cara. Pero eso como que la cambió a ella ante mis ojos, ¿no? Así como yo decía, mató unos gatos, ¿cómo es posible, no? Entonces, bueno, esa escenita se queda ahí. Y esa escena en donde solamente se mueren unos gatos, pero los papás maltratan a los hijos, es la escena donde todo el mundo se atora y me dice, ya no quiero seguir. Y las escenas que siguen tienen asesinatos, y tienen femicidios, y tienen cosas que yo digo que son más terribles que esa escena. Pero definitivamente, bueno, es que yo creo que hay tabús en los libros y en las películas que precisamente es el maltrato a los niños, ¿no? Y es de las cosas que más nos duelen como espectadores, porque las otras estamos demasiado acostumbrados, muy mal, o sea, porque las noticias y las series y nos tienen acostumbrados a esas escenas, ¿no? Porque si yo comparo una con otra, es más, pienso en el esfuerzo narrativo de escribir las dos, o sea, la de los niños y los asesinatos, y me costó más trabajo los asesinatos, o sea, sí era algo que, digo, puedo imaginarme a alguien, digo, ¿no? Pero aunque haya visto muchas escenas, es más complicado ponerte en la piel de un asesino para hacerlas, ¿no? Y para contarlas, entonces, no sé, era más sencillo que el protagonista contara cómo le pegaba a su papá para mí que contara cómo asesinaba a alguien para escribirlo, ¿no? Era, ahí sí tuve que tirar de robarme algunas escenas de algunos lados, ¿no? Pero bueno, pero sí, esa escena todo el mundo se atora. Y ya me volví a enredar. ¿Y qué? ¿A dónde iba? No, era así... ¿La gente nace o se hace mala? Ah, claro. Y sí me puse a investigar muchísimo, muchísimo. Es que quería decirte eso de los gatos. Me puse a investigar muchísimo y leí un chorro de libros así sobre teorías de los asesinos y no todo esto de las investigaciones, porque esto de descubrir quién es un asesino al momento que nace o nada más por los rasgos físicos, o sea, esto tiene mucho tiempo, ¿no? Que la gente trata de descubrir cómo es que, cómo son los probables asesinos, ¿no? Y en estos se ha descubierto que tienen el mismo gen, un director de una empresa transnacional y muy grande, un CEO, tiene ese mismo gen porque necesita tomar las mismas decisiones que un asesino, o sea, no se puede tocar el corazón para decidir ciertas cosas, ¿no? Pero la diferencia es la educación, o sea, hay y el amor que le dan al ser humano, ¿no? Hay un montón de experimentos o de ejemplos de experimentos a lo largo de la historia del ser humano que han querido criar niños, unos muy queridos y otros no queridos, y a ver qué es lo que pasa, y otros nomás los alimentan pero nunca los tocan, y estos niños se mueren, ¿no? Hay un par de experimentos en donde estos niños se mueren. Y en cambio, los otros que fueron creados con amor, aunque sea la misma familia, ¿no? Son niños que viven, ¿no? Entonces, como que tratamos un poco de resolver esta pues, pregunta, ¿no? En el libro, teniendo además, pues, una herencia en uno y en otro, ¿no? ¿No? Como que era la idea que fuera también, que se quedara, sí, un poco también, pues, la duda, ¿no? Pero básicamente, pues, era el maltrato, lo que en ese libro pasa en especial, pues, es el maltrato. No, y claramente, o sea, justamente tú juegas bastante con los personajes en el sentido de mantener intrigado al lector, y no solo eso, tú logras jugar, como digamos, a malabarismo
porque esas energías de lo que es la bondad y la maldad están pasando con una pelotita de ping pong de lado a lado alrededor de toda la novela, que te cuestionas quién es realmente malo, quién es bueno, y luego hay veces que dices, este es malo, pero lo estoy entendiendo. O sea, como qué sentido de proximidad que hay a las personas, que la maldad no está tan lejano a todos nosotros en el día a día, y eso lo construyes bastante interesante, en especial, por ejemplo, con el periodista. Creo que es un personaje que no es que sea malo, sino que usa la maldad como una herramienta para avanzar el día a día, y esa herramienta es corrupción. Y ese es otro de los elementos bastante fuertes que tienes en esta novela, con el que además creo que genera una crítica social bastante fuerte, ya que es incluso más tóxica la presencia de la corrupción en la sociedad que los eventos que causó esta Felicitas en el 41. Y es algo bastante interesante. Quería preguntarte además, y justo ya lo mencionaste con la escena de los gatos y tu recuerdo en casa de tu abuela, para el proceso de la construcción del mundo ficticio, por ende, lo que pasó con el asesinato de las dos jóvenes, ¿qué tanto proviene de tus recuerdos, de tus experiencias, y qué tanto proviene de influencia de otras novelas, otras obras? Pues mira, yo creo que no tenemos como una respuesta exacta a ningún escritor de qué tanto es. Mira, definitivamente infancia y recuerdos míos no. Tiene elementos de sensaciones mías, ¿no? Del miedo, de justo cuando estaba pues escribiendo esta novela tuve un desajuste químico y entonces tuve un trastorno de ansiedad, que la ansiedad son miedos exacerbados. No es otra cosa más que miedos exacerbados y que la cabeza te juega todo el tiempo. Te está teniendo, son pensamientos repetitivos, ¿no? Y de pronto las cosas más tontas te dan miedo, ¿no? Y yo creo que yo no conocía ese tipo de miedo. O sea, conocía, pues no sé, es que nunca había tenido una razón por la cual tener un así pánico, ¿no? Realmente tuve un par de ataques de pánico. Y cuando conoces el miedo así, pues eso yo creo que de mí se fue filtrando en la novela. O sea, poder contar el miedo sin que fuera algo que estuviera inventando, ¿no? Y creo que lo que más engancha en un libro, pues, son las emociones, ¿no? O sea, dentro de la construcción de personajes y todo, cuando puedes plasmar estas emociones, y sobre todo honestas, ¿no? Que se nota cuando un escritor está siendo honesto en cuanto a, te digo, a contar una emoción, ¿no? Porque en una emoción se revela mucho más del escritor en el modo en que cuenta una emoción que en las escenas, ¿no? Yo creo que está más metido el... Sí me expliqué, ¿verdad? Sí, claro. Ya, entonces, bueno, yo creo que eso. Y sí, o sea, no todas mis lecturas ni... Probablemente se me colaron más las series de televisión, porque yo no soy tan adicta a leer novela negra ni policíaca. La verdad es que sí leo libros que me van enganchando, como en esta forma de thriller, ¿no? Que tienes que resolver, porque a mí me gusta que me mantengan atenta de ese modo, por eso a mí me gusta mantener atento al lector así, tratando de resolver un misterio junto con el escritor, ¿no? Porque eso es lo que va pasando, que el narrador va contando y el lector, conforme lo va leyendo, trata de resolverlo al mismo tiempo, ¿no? Este libro tiene como este juego, que si todos los libros son una conversación, en esta es como mucho más interactivo, ¿no? Pues yo creo que te digo que se fueron colando como, pues eso, como probablemente series y así, pero no tengo una en específico. Ana, la que es hoy mi agente, Ana Soler, me decía que cuando, ahora que está vendiendo el libro y así, ¿no? Para las traducciones, me decía, dime un libro al que se parezca
tu libro, que porque no encuentro ninguno. Y no encontraba yo así decirle cuál. Entonces, y ella también me decía, es que yo no le encuentro parecido a ningún otro, ¿no? Porque generalmente los venden así, bueno, es como tal, ¿no? Y ella me decía, es que yo tampoco lo encuentro, ¿no? Y decía, es que no sé. O sea, no es que yo haya escrito este libro pensando en... No, hay libros que claramente se parecen a otros, pero este no tenía como una influencia tan fuerte para decir se parece a este o así, como dices tú, que ese me fue colando. Es que la verdad no sé. Yo creo que cuando fui más bien haciendo la investigación y fui tirando las primeras líneas para hacer los personajes, pues iban apareciendo, pero no hay uno que así que te diga, este, no, la verdad es que no. De hecho, justo como lo mencionas, hay dos cosas que creo que es muy importante mencionar para todas las personas que lo están escuchando y todavía no se den ese empujoncito para leer La Herencia. Es que en este caso de esta novela, hay dos elementos muy importantes, Vero, que suceden. Y lo primero es, tal y como mencionas, cuando llega la hora en que yo tengo que hacer una reseña, tengo que hablar y circular un poco el libro en las redes sociales, me llegó la hora de que no sabía exactamente, como tú dices, qué compararlo. Porque hay veces que es muy fácil vender una lectura cuando dices justamente si te gustó tal libro, lee tal. Pero en este caso no. Entonces creo que es muy interesante porque aquí estás generando un subgénero muy bueno dentro de la novela negra. Porque no es 100% novela negra. Y no es 100% un policíaco, un thriller. Entonces creo que es como el hijo entre varios géneros. Y es el Frankenstein. Es el Frankenstein, tiene pedazos un poco de todo. Y creo que eso es lo que le hace muy interesante, porque son pocas las y los autores que al momento de construir una historia se animan a salirse de la zona cómoda de este es mi género, y aquí lo tengo muy delimitado cuál es. Y tú te saliste y lo lograste bastante bien, Vero. Y no solo eso, sino que ahorita intentaba de pensar que son bastantes pocas las autoras, mujeres, que se adentran a este género, como tú lo hiciste, que es muy crudo. Por ejemplo, Liliana Blum. Y son bastante... Que saludamos a Lili, que por ahí... Saludos a Lili. Pero es eso, Vero, en verdad, lo hiciste de manera genial, porque tienes esos dos puntos a favor. Gracias. Bueno, y ahorita continuando, estaba pensando un poco también en la ambientación de la historia. Que tenemos aquí las dos historias, 1940-41, el avance de la vida de esta Felicitas, la ogresa, y después tenemos 1984-85. ¿Por qué elegiste 85? ¿Por qué elegiste exactamente el 85 y en especial el famoso evento con el que cierra la obra y no otro año? Porque pudo haber sido un poco más sencillo incluso darle cierre cuando hay menos personajes activos que pudieron haber sido testigos de la época de la ogresa. O sea, un poco después, o incluso presente, no sé, ya todos mayores de edad. ¿Por qué exactamente ese año? Pues mira, ese año, en 85 yo tenía 19 años. Y cuando sucedió el temblor, fue un evento que para mí cambió mi vida radicalmente. Y entonces es un año que pues que siempre me ha como marcado, pero no fue tanto pensar en esto como que yo no quería hacer una novela, o sea que como arrancaba en el ¿cómo se llama? En el 40 y ya estaban los hijos y entonces si la hacía al día de hoy pues iban a estar súper grandes, ¿no? Y yo quería que fueran más jóvenes. O sea, como contar la historia con así, personajes más jóvenes, con toda la emocionalidad de la juventud, además, ¿no? Porque aunque los hijos de Felicitas son más grandes, los otros personajes son jóvenes, entonces quería pues contarla desde ese lugar, ¿no? Además, no quería que hubiera tanta tecnología. Y a mí me gusta la tecnología, pero, y no es que sea buena la tecnología, digo, me gusta.
Yo ya soy como mi abuelita que decía cuando no entendía algo que era cosa del diablo, y yo ya hay muchas cosas que de la tecnología digo que son cosas del diablo porque no les entiendo nada, ¿no? Pero, entonces, pero sí quería que no tuvieran el de, ay, es que pues me hablo por celular, y, porque no, o sea, así. De por sí, mira, a mí me pasa luego en este género, y en el, más en el horror, ¿no? Porque esto también toca un poco el horror, ¿no? Que siempre hay un tonto en las películas, ¿no? O en la, así, ¿no? Que es el que hace que todo avance y que dices, ¿no? Y yo siempre tengo ganas de cachetear a ese toda la película, ¿no? Así de, ya, mátelo, mátelo, ya, se merece, merece morir, ¿no? Por menso. Y ahora con la tecnología, pues, todavía es peor. O sea, todavía, o sea, y dices, no, no, o sea, esto ya no me lo creo. Entonces, la tecnología nos ha llevado a no poder manejar tanto la incredulidad del lector, ¿no? A mantenerla, porque una llamada por celular soluciona un montón de cosas. Y aquí yo necesitaba mantener la incredulidad del lector, ¿no? Y sin que estuviera esta, ¿no?, tecnología presente. Quería que terminara ese día, porque tenía yo el final. O sea, esta es una novela que de pronto se me ocurrió un final y entonces yo tenía que enfilar toda la novela hacia el final. Generalmente sé cómo terminan las novelas, pero no tan claros como esta, ¿no? O sea, como que casi siempre sé cómo van a terminar, pero esto sabía exactamente cómo iban a terminar. Las otras más o menos, pero esta sí tenía la escena final en la cabeza. Y entonces tenía que ser, ¿no?, ese día. Y además, los años, yo tenía 19 años y son los años que, no sé, que recuerdas con más claridad. O sea, la vida es así, o sea, cuando dicen, ay, no, los mejores años fueron los de prepa y los de la carrera, y no es que hayan sido los mejores, es que tenían tantas emociones y tanta hormona, así que son años que recuerdas mucho, porque los recuerdos se componen en un porcentaje enorme de la emocionalidad, ¿no? Y entonces son años que quería yo como también plasmar, ¿no?, lo que sucedía. No, y en los 40, pues es que estaba encima la Segunda Guerra Mundial, también es que eran unos años especiales para el mundo, entonces también me gustaba la época, ¿no? Que a mí me gusta plasmar las historias con mucho contexto, a mí me gusta el contexto, o sea, me gusta la escenografía, no me gusta que estén flotando ahí los personajes y que sepas en dónde están parados. Y justamente ahorita que mencionas con el tema del contexto, ¿cuál fue la dificultad de tener una historia que se guiaba por dos líneas principales, ya que tenían que mantener el contexto de las dos, bueno, el formato de diario que tenía la vida de Logresa y la que está en segunda de persona de, ay, se me fue el nombre, de los personajes del 85? ¿Manuel? Manu. ¿Cómo fue el proceso? O sea, ¿tú consideras que fue retador mantener dos historias al mismo tiempo con los personajes que se entrelazan? Pues mira, o sea, sí tuve que hacer una planeación. Por eso antes de entrar al aire que te decía que me había equivocado en una fecha, no sabes cuántas veces y puse un mapa en la pared, o sea, sí, porque tenía que hacer una línea del tiempo que estuviera viendo los eventos que sucedían y fui acortando días, porque de pronto tenía más días, la novela duraba más tiempo antes, y dije, no puedo manejar tantos días, tiene que ser un lapso cortito de tiempo, porque si no, o sea, me voy a confundir todavía más, o sea, los eventos los voy a alargar más y va a ser mucho más complicado el proceso. Entonces tenía así líneas del tiempo que las iba haciendo, yo trabajo muchísimo en cuaderno, muchísimo, me gusta a mí trabajar en cuaderno. Y además tengo que ver las cosas, soy también como muy visual, entonces me pongo a pegar post-its y cosas en las paredes para poder ver por dónde voy, ¿no? De hecho, así, la pared donde trabajo siempre están pelonas, no tiene ni un solo cuadro porque las ocupo para rellenarla con, ¿no? Porque aparte pongo preguntas y así, entonces por eso las podía ir manteniendo, ¿no? Como tenía que ser así, muy, muy específicos, casi como un storyboard, ¿no? Del guión de película, ¿no? Tenía que ir así, muy, muy exacto. Entonces, sí, hay como mucho trabajo atrás de esto. Sí, sí.
La otra pregunta que te tenía, Vero, es, ¿cómo fue el proceso para ti, Vero Escalante Yacca, crear este libro? Porque no es nada sencillo ser esposa, madre e hija y al mismo tiempo crear una novela tan dura como la de la herencia. ¿Cómo fue el proceso para ti desde que se inició el manuscrito, la investigación, hasta que la librería ya estaba a la venta? Mira, el proceso creativo, o sea, yo en algún momento, como creo que lo puse allí los agradecimientos, porque pues es tiempo robado a mi casa, ¿no? A mis hijos y así, que el tiempo de escritura, y sobre todo el tiempo de escritura mental, porque todavía el tiempo de escritura física quizá está así, pero a mí me pasa que si de por sí soy distraída cuando estoy escribiendo soy peor y se me olvidan un montón de cosas y no tengo mucha atención y así. Entonces, eso es lo que, así, lo que más me pasa es que me pongo un poco, pues eso, como medio así, perdida del mundo. Te digo, porque el tiempo de escritura mental es mucho más que el tiempo, así, un libro se escribe, yo creo que el 60% en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ese tiempo, pero te organizas, o sea, la verdad es que lo demás, o sea, fuera de que estaba en la luna todo el tiempo, lo demás, pues trataba de tener horarios, eso sí he tratado siempre de tener. Ahora que estoy viviendo en España, sí se me ha complicado los horarios, porque además como viajo a México y no sé qué, entonces sí he tenido un poco de menos disciplina que la que tenía en México, que sí era muy estricta con levantarme temprano, que los hijos se fueran al colegio, lo que tuvieran que hacer, el marido, o sea, y ponerme a escribir, ¿no? Y ponerme a escribir un buen rato en la mañana y luego un buen rato en la tarde. Se vuelve más fácil, o sea, los primeros libros creo que fueron más complicados, se vuelve más fácil cuando los hijos crecen y entonces ya no dependen tanto de mí, ¿no? En este libro ya no, nadie dependía que lo llevara a ningún lado porque ya todos se movían solitos, ¿no? Entonces ya eso era mucho más fácil. Pero, y lo demás, o sea, yo creo que tengo, pues no sé si es la cualidad o todos los escritores lo hacen, de poder desconectar o sea, por ejemplo, no podía escribir en la noche las escenas feas, sino en la noche las escenas crudas, no. Y luego me parecía peor, eso sí, como yo creo que son más malos, no los asesinos seriales de mi libro, sino los feminicidas y violadores, se me hacen peores, esta gente. Entonces, como era gente que trabajaba en gobierno y así, de pronto, lo que decías hace rato, tocar la corrupción y hablar de ella así. Porque a mí me sucedió cuando trabajaba en el periódico, cuando todo el tiempo que estuve trabajando en el AM de Querétaro, pues me pasaba que había temas que verdaderamente me enojaban todo el día, ¿no? Y además de que me enojaban, había temas que yo tocaba y recibía hasta amenazas por parte del gobierno, de que me callaba o me callaba, ¿no? Entonces, sí creo que me costaba más trabajo todo el tema de la impunidad y de la corrupción, y me caía peor de gordo lo que sucedía en nuestro país que los asesinos que eran un invento mío, ¿no? Y el Sí. otro, pues no, eran, por eso te digo que se me hacían más malos, los que tenían esa, que será como ventaja del poder, ¿no? Para poder hacer pues lo que quieran. Entonces, Justamente, como mencionábamos ahorita, bueno, el inicio con el tema de la corrupción, fue ese elemento que tú usaste como crítica social lo que realmente desarrolló la historia. Porque si nos ponemos a ver en retrospectiva de qué fue lo que sucedió en toda la novela, el hecho de la presencia de un gobierno corrupto fue lo que entorpeció y alargó la novela. O sea, pudo haber sido un cuento corto si hubiera sido un gobierno honesto y justo y no un gobierno como el que representa la novela y el que tristemente tenemos hoy en día. Pero bueno, antes de continuar. Quiero invitarlos nuevamente a que si tienen alguna duda o comentario, lo dejen en los comentarios de aquí en la transmisión, ya sea vía el Facebook de Fil Oaxaca o Planeta de Libros México. Y al final, en unos
5 minutitos tendremos la sesión de preguntas con Vero. Y ya para cerrar, Vero, quisiera preguntarte, ahora que ya estamos viendo esta novela, ya después de 4 meses quedamos que tiene publicada. Pues sí, del 20 de agosto a la fecha. Más o menos. ¿Qué es lo que tú consideras que hace esta novela esencial de ser leída? Y además, y si es que sucede el caso, ¿qué es lo que cambiarías si pudieras iniciar de cero con la construcción de todo el libro? Bueno, ¿sabes qué estoy pensando? Que además no te acabé de contestar bien la otra pregunta. Es que siempre hago lo mismo, me voy por otro camino. Pero bueno, para contestar exactamente esta, o sea, lo que le debería de cambiar, que son los errores que de pronto me he encontrado ahora, bueno, por lo menos lo estoy cambiando para las traducciones, ¿no? Entonces, pues eso está... no sé, así de esencia, ¿qué le cambiaría? Mira, a veces, ahora que sale y que me dice mucha gente que, ay, es que es durísima y no la puedo leer y cosas de esas, luego me he planteado y he dicho, ay, ¿qué debería de haber sido? No la debería haber escrito así, quizá debería de haber sido más, pues, light o así, ¿no? Pero en esta novela tenía como un compromiso mucho más social que en las otras. En esta novela está la denuncia ahí. Y cuando estaba escribiendo la violación y los asesinatos, que pues son feminicidios, sí me pregunté, y se lo pregunté al editor, y se lo pregunté a mi agente, y se lo pregunté, así lo preguntaba y decía, ¿qué sí debería mantener estas escenas? Y todo el mundo contaba, sí, déjalas, ¿no? Porque eran muy fuertes. Entonces, que sí me cuestionaba si deberían de ser. Y además, me pasa que mi círculo de amistades en México, casi todos son estos amigos que vas construyendo conforme tus hijos van, que se vuelven, que son los papás de los hijos y de los amigos de tus hijos, y entonces van haciendo tus amigos y ninguno ni es escritor ni nada, ¿no? Son gente así que trabaja en así, cosas que nada tienen que ver con la escritura y que además me conocen en mi faceta normal. Y, o sea, no porque sea normal ser escritor, pero digo, en la vida del día a día. Y entonces todos me decían que cómo era posible, o sea, bueno, no todos, pero los que leían, me decían, ¿cómo es posible que tú escribas algo así? ¿No? Y yo decía, ¡ay, qué tengo que hacer! ¿No? Entonces, era, pues sí, todo el tiempo me lo cuestionaba, todo el tiempo, pero dije, y lo mismo me pasaba cuando estaba trabajando en el periódico. Mi marido me decía mucho que dejar de escribir lo que escribía. Dijo, es que no puedes seguir escribiendo, escribe de otra cosa, ¿por qué tienes que hacer denuncia? Y entonces volví a planteármelo y dije, ¿qué quiero? Y dije, sí voy a escribirlo así, porque es el único modo en que la gente vuelva a ver un feminicidio como lo que es, como es un asesinato y lo que siente una mujer y lo que pasa realmente y que dejen de ser estadísticas. Y lo mismo en un infanticidio, y lo mismo en una violación, y que se refleje, este género lo que tiene es que tiene esta cualidad que puedes hacer una denuncia constante. Y entonces, si dije, quiero, o sea, tener una novela así como light, o sea, rosa, negra, rosa, o quiero pues decir lo que quiero decir, ¿no? Y hablaba de todos estos temas difíciles, digo, el aborto, el infanticidio, ¿no? Pero todos son estadísticas. O sea, hoy en día las noticias nada más dicen números u otros datos, pero no dicen qué es lo que le pasa a esa gente que desaparece, que es, ¿no? Y yo quería que creara un poquito de conciencia para que cuando viéramos a las víctimas, para empezar, no las criminalizáramos y además para que la gente, pues eso, volviera a ver lo que estaba pasando y tal vez
ayudar a que cambie un poco, ¿no?, la situación. Entonces, digo, ya eso es como muy así, ay, sí, es que quiero poner mi granito. No, pero sí quería decir eso, porque lo hago desde que lo hacía como periodista. Entonces, pues eso. Justamente concuerdo contigo que es un motivo muy importante leer esta novela, ya que de la incomodidad proviene el cambio, y además necesario romper esta normalización de la violencia que tenemos hoy en día, tristemente. Así que es vital. Pero bueno, ¿te parece que continuemos con la hora de las preguntas, Vero? Te tengo la primera pregunta, que es de Gaby Cabañas, desde Facebook Planeta México. Hola, Verónica. Mi pregunta es si en algún momento del proceso creativo tuviste algún tipo de conflicto con el personaje principal o con el tema en general. Pues con el personaje principal. Es que esta novela, fíjate, no tiene como un personaje principal, porque en realidad no es el personaje principal, Felicitas. Podría ser Ignacio, su hijo, y Elena, ¿no? Podrían ser esos dos personajes. Y el problema principal era contar el libro con una voz masculina que se creyera, ¿no? Que no pareciera una escritora tratando de fingir que es un hombre y que además es asesino, ¿no? Entonces, creo que el primer dificultad era esa, o sea, hacer una voz masculina creíble. Y bueno, y ese era uno de los retos, ¿no? Sí me planteé a veces decir, bueno, ya, que lo cuente todo un narrador en tercera persona, porque era lo más fácil. Pero creo que también dije, no, tengo que lograr que me crean que lo está contando un hombre. Lo siguiente es un comentario de Lourdes García desde Facebook Planeta de Libros México. Excelente novela, muy adictiva. Y después tenemos una pregunta de Blumy Blumsky desde Facebook Filo Oaxaca, que dice, cuando escribes una novela, ¿planeas previamente todo o vas creando conforme a la marcha? ¿Eres más organizada o más espontánea para escribir? Ya, bueno, vamos a saludar a Lili. Y esa es la Blumy Blumsky. Soy una combinación de las dos. O sea, sí tengo como... Lo que más planeo son mis personajes. O sea, lo que hago más es un perfil de personajes muy amplio. O sea, sí tengo un cuaderno especial, porque digo que yo trabajo en cuadernos, especial para personajes. Y entonces pongo ahí su fecha de cumpleaños, su signo del zodiaco, sus gustos, así hago una gran biografía del personaje que generalmente no uso ni el 20% de lo que tengo ahí escrito. Pero para mí es importante saber quién es, ¿no? Cuántos hermanos tenía, cómo se llamaban sus papás, así todo eso para mí es importante. Aunque ni siquiera salgan después los hermanos, ni sepamos nada de más de la familia, pero para mí creo que esa es donde más trabajo hago, es ahí. Y después es como una combinación de los dos. En esta novela, como sabía el final, y como tenía que tener una línea del tiempo muy así, punto por punto, pues sí tenía planeación, pero a mí me gusta que el libro me sorprenda, o sea, que la historia me sorprenda, o sea, no, dejo ese espacio para que cuando yo le estoy escribiendo, de pronto diga, ay, wow, esto no lo esperaba, ¿no? Porque así sucede, o sea, cuando los que escribimos sabemos que cuando estás escribiendo, de pronto no sabes por qué está pasando lo que está pasando en el capítulo 3, y de repente en el 10 dices, ah, ya entendí, entonces... A mí me gusta que la historia me sorprenda, sí, me encanta, es de los momentos en que digo, esto que estoy haciendo, no lo estoy haciendo yo, es como algo más grande, ¿no? Que la creación es como un ejercicio, pues podríamos decir hasta espiritual, ¿no? Es mucho más grande que uno y me gusta esa sensación. Entonces sí. Hay un poco entre mapa y brújula, ¿no? Sí. Justamente yo creo que cuando vas escribiendo un libro, ustedes como escritores, ustedes le dan forma, pero realmente el libro cobra vida propia y ustedes se tienen que ir adaptando a donde los vaya llevando el libro. La siguiente pregunta es de Magali Mobi, desde Facebook Planeta de Libros México. Dice, ¿cómo inicias a escribir un libro? ¿Cuáles son los pasos para publicarlo? Pues yo creo que lo más sencillo es la escritura,
O sea, en realidad creo que lo más sencillo es la escritura, porque, y además es como el momento más gozoso, el momento de la creación. Inicio este libro de pronto, pues así, como lo había contado al principio, tenía este personaje de Felicitas, comencé a escribir este capítulo de los gatos, tenía como un final y empecé como a armar toda la novela. Pero los pasos de publicación, cambié de agente en la mitad de la... de cuando ya había terminado y estaba en un proceso de ver si se publicaba el libro o no se publicaba, cambié de agente. Entonces, yo creo que a mí lo que más trabajo me cuesta es la incertidumbre de después, ¿no? Que la escritura es, un acto muy gozoso, pero luego... que terminas de escribir y quién lo va a publicar y si lo va a publicar y si lo publica, la gente lo va a comprar y si lo va a comprar, si le va a gustar y si se va a vender. Toda esa incertidumbre a mí sí me da vueltas en la cabeza. O sea, por eso procuro pasarle escribiendo. O sea, como que... Así hay muchos escritores que dicen, no, es que descanso entre un libro y otro. Pero a mí me gana la cabeza y me gana la ansiedad y entonces me pongo a escribir. Para evitar que la cabeza empiece a traicionarme con todo el proceso de la publicación. Sí. Bueno, y como última pregunta, viene de Destrozando Libros desde Facebook Planeta de Libros México. ¿Cuál es el o los libros favoritos que tú tienes, Vero? Ya. Híjole, ¿sabes qué? A mí me pasa que voy cambiando. De repente digo, ay, este autor me encanta. Y luego digo, ay, no, este me encanta. Ahorita tengo un romance con Samantha Schweblin. Y estoy tratando de escribir relatos y estoy leyendo cuentos. Y estoy enganchadísima con los libros de Samantha Schweblin. ¿No? Entonces, pero pues sí tengo autores consentidos, tengo a Rosa Montero que me encanta, cuando era niña, o sea, cuando así empecé a leer, mi autor favorito era Germán Gess, así yo decía, y me acuerdo que mi primer amor, así cuando era chavita, era Demian, del libro de Demian de Germán Gess, ¿no? Y yo decía, yo quiero conocer a Demian y me voy a casar con Demian. Estaba muy chiquita. Pero Germán Gess, o sea, cuando pienso en los escritores que me dejaron así, Germán Gess es sin duda uno de ellos, ¿no? ¿Quién más me gusta? Tuve también hace poco un romance con Elena Ferrante, que espero que Elena Ferrante no sea tres autores como resultó ser Carmen Mola. Pero digo que voy cambiando, o sea, la verdad es que, soy poco fiel, pero me voy como emocionando con los que siguen. Es que hay tantos por conocer que, ¿no? No soy como Lili que tiene un romance con Stephen King. Claro. Y ya para dar cierre, es un comentario rápido de Carlos de la Torre Segura, que viene desde Facebook Planeta de Libros México. Vero, gracias por esta novela tan profunda, tan cruda y real, que aborda temas tan importantes de hoy en día y toca fibras muy sensibles para su persona. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por sus comentarios y preguntas. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas. En especial queremos agradecer a Phil Oaxaca, Planeta de Libros México, a ti, Vero, y a todo el equipo que está detrás de esto por hacer posible esta reunión. Les quiero invitar a adquirir cualquier ejemplar que tengan de Vero a través de laproveedora.com y sigan sintonizando las demás en vivos de la FIL Oaxaca 2021. Bueno, yo quiero dar las gracias también rápido a ti y bueno, a todos los que hicieron esto posible. Muchas, muchas gracias. Y a todos los que estuvieron viendo la transmisión, muchas, muchas gracias por estar ahí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y que tengan muy buena noche todos. Gracias, gracias a ti. Bye.